Un anuncio, digo bien, sobre un hurto de un vehículo ocurrido aproximadamente a las 19 y entre las 7 de la mañana del día de ayer. El señor Fidel Cabral, en este caso la víctima, mencionó que dejó estacionada aproximadamente el día viernes a las 22 horas aproximadamente y al día de ayer a las 7 de la mañana se percató de que ya no se encontraba estacionado ahí su rodado ya en mención. Él mismo realizó su denuncia, por lo cual nosotros abocamos a una tarea intensiva de ubicar otra vez el vehículo. Posterior, aproximadamente 5 a 6 horas después, se pudo ubicar el vehículo en la jurisdicción de la comisaría segunda, por lo cual se puso a cargo del Ministerio Público del Rodado para que se le sea entregado al señor Fidel Cabral su vehículo. ¿Dónde exactamente dejó estacionado esta persona? Estacionado se encontró en la vía pública aproximadamente enfrente de la iglesia de Santa Librada, menciona los intervinientes del barrio Santa Librada. Pero en este caso la víctima dejó estacionado frente a su vivienda. Asimismo, frente a su vivienda, sobre la calle Joaquín Estigarribia y Azara, menciona el señor, y él se percató obviamente a las 7 de la mañana que ya no se encontraba, por lo cual vino a realizar su anuncio y nosotros ya pudimos ubicar su vehículo. ¿Cómo lograron ubicar este vehículo? Realizando un rastrillaje intensivo, en realidad, en compañía de la comisaría segunda y las comisarías aledañas como la quinta, la cuarta, la primera, se alertó por radio, se impartió captura por el vehículo, dictando las características, el color, el chasis. Y por lo cual, intervinientes, ya como mencioné, de la comisaría segunda visualizaron esas características y posterior realizaron un acta de procedimiento informando a esta comisaría de que ya se encontró el vehículo. ¿El lugar cuenta con cámaras de circuito cerrado? ¿Ya cuentan con algún sospechoso oficial? Hasta el momento no se visualiza cámara de circuito cerrado en el lugar y el informe ya fue enviado al Departamento de Investigaciones para que ellos se encarguen de esa tarea, ya que es su área. Lo importante es que ya se Lo recuperó importante este es que hubo un vehículo. final feliz y el dueño ya estará ya disfrutando.